Bueno, entonces, para empezar a desarrollar las cosas bien hechas, vamos a crear el proyecto en GitLab. Uno pensaría que lo primero que tiene uno que hacer es el proyecto y luego ligar el proyecto a GitLab. No, pero funciona al contrario. Entonces vamos a crear aquí un nuevo proyecto. Este nuevo proyecto yo lo voy a llamar Taxes. Vamos a hacer una aplicación de impuestos. Entonces lo voy a llamar simplemente, la aplicación se va a llamar Taxes. Así, está que está mal escrito. Aquí es con S. Ahí está. Taxes. Aquí le pueden colocar una descripción y vamos a hacer que este proyecto sea privado. Por eso no lo hago con GitHub, porque GitHub no me deja crear proyectos privados, mientras que GitLab sí, darse de alta en la cuenta es muy sencillo. Creamos el proyecto, él se va a demorar aquí unos poquitos instantes, esperemos que no mucho. Listo, ahí está. Entonces cuando dice proyecto Taxes fue creado, vamos a copiarnos esta ruta de clonación. Entonces si observáis, aquí dice HTTPS, GitLab, Zulu, Taxes, y eso es muy bueno porque ya podemos compartir este proyecto en un grupo de desarrollo y trabajar de forma colaborativa. Trabajar de forma colaborativa es que si estamos desarrollando en diferentes clases, pues yo voy a descargar la versión, la voy a subir y no voy a tener líos. Si en el caso tal, dos o más personas están trabajando sobre una misma clase, hay forma de resolver esos conflictos. Entonces, vamos, luego de esto, voy a copiarme esto al clipboard, solamente dice copy y ya me queda listo. Normalmente, el Visual Studio tiene abierto, tiene por defecto el Solution Explorer, el Team Explorer y el Class View. Entonces, si no ven aquí Team Explorer, simplemente lo activan por acá en el menú View, tienen aquí algo que se llama Team Explorer y ahí lo encuentran. Y en el Team Explorer vamos a darle clic en este enchufecito que dice Manage Connections. Y al darle clic en el enchufecito, pues aquí ustedes no van a ver, creo que lo ven en blanco. Yo aquí veo diferentes repositorios que tengo. Unos repositorios los tengo de GitHub, no tengo nada. Aquí tengo unos repositorios de TFS, que es el repositorio de Microsoft. Y aquí tengo, digamos, los personales, que es los que yo utilizo con GIF. Entonces vamos a presionar en Clone. Y en Clone vamos a copiar la ruta, vamos a copiar esa URL que nos creó el GitLab. Entonces si observáis, aquí nos aparece Taxes GIF. Y él automáticamente, por defecto, nos pone la ruta de los proyectos. ¿Cuál es la ruta que él nos va a poner por defecto? Siempre él va a crear una carpeta. Si ustedes observan, yo en este momento he pasado pues muchas cosas al D, pero normalmente está en el C. Entonces ustedes en el C encuentran una carpeta, llama C Users, encuentran el nombre como hayan registrado la máquina, y dentro de User encuentran una carpeta llamada Source, y dentro de Source encuentran una carpeta llamada Reports. Ahí es el estándar donde él nos va a manejar todo el código fuente de la aplicación localmente. Pero entonces yo, porque tengo aquí dos discos, uno en C y uno en D, y el del C está ladrando por espacio, entonces todo lo tiro al D. Entonces yo simplemente lo voy a cambiar aquí en D Taxes y le digo clonar. Entonces uno dice, no, pero carajo, ¿qué estás clonando si no has hecho nada? No, estoy ligando. ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy ligando mi carpeta local con la carpeta que hay en el repositorio. Yo diría que casi ya por costumbre, como un acto religioso, yo cualquier cosa que hago la monto en un repositorio. El día de mañana, si yo llego acá, no pude traer el portátil, cualquier cosa, digo, ve, préstame tu máquina y podría dar la clase normalmente. Me hago entender, o sea, no depender del hardware, y así nos da dos ventajas. La primera es trabajo colaborativo. ¿Qué es trabajo colaborativo? Que nos va a permitir crear a las personas, nos va a trabajar que varias personas trabajen en un proyecto. ¿Cómo hacemos para que varios desarrolladores, aquí cada uno va a trabajar pues inicialmente con su proyecto individual? Si yo quiero que un grupo de 5, 10 o los 20 personas que estamos aquí vamos a desarrollar solo lo mismo, muy sencillo. Aquí donde dice Members, yo, o sea, estoy parado en mi proyecto Taxes, y en Members yo aquí puedo buscar a los puedo buscar a ustedes. Entonces armamos, o sea, el administrador arma el grupo de trabajo y entonces ya todos quedamos ligados al mismo proyecto. Entonces simplemente, dame tu usuario de GitLab, dame tu correo con que creaste la cuenta en GitLab. Daniel Salazar. Vamos a mirar aquí, Daniel, aquí me lo voy a encontrar de una. Daniel Salazar 09. Salazar, supongo que es así, 09.
Ahí está, Daniel se los hace. Entonces yo le digo a Daniel y le digo que lo voy a agregar y yo lo puedo invitar de varias maneras. Como un guest, que es un invitado, solamente puede ver, no puede modificar. Lo puedo matricular como un reporter. Esto es muy bueno para matricular a las personas de Cuba. Entonces este sistema también nos maneja gestión de errores. O sea, las personas cuando reportan un incidente, un bug, lo pueden reportar por acá y se lo pueden asignar a uno de los miembros del equipo. Entonces tenemos ahí un bug tracker. Lo puedo matricular como developer. Developer es una persona que ya puede descargar, puede hacer modificaciones al código fuente y los puede subir. Y la diferencia entre el developer y el master es que el master le puede cambiar la estructura al proyecto. Puede reorganizar proyectos, armarlos. Yo prefiero matricular siempre a la gente como master. Entonces arman el grupo de trabajo. Al armar el grupo de trabajo, una sola persona crea y las otras personas clonan el proyecto. Que una persona por algún motivo se fue de la compañía. Entonces, ¿qué hago yo? Pues lo retiro de los miembros para que esta persona ya no tenga acceso a las versiones del código fuente. Entonces, es una recomendación, es un modo. Entonces, ya después de haber creado el proyecto acá, luego ya me aparece aquí Taxes. Pero si yo lo doy doble clic a Taxes, yo no encuentro ninguna solución. No hay soluciones en ese espacio que él me creó. Ahora sí, vamos a decirle que vamos a crear un nuevo proyecto. Al decirle un nuevo proyecto, es muy bueno que tengan el Visual Studio matriculado como el lenguaje de programación por defecto, C#. Porque él hace una pregunta por ahí, dice, ¿usted es programador de qué? Dice, de Visual Basic, de C#, y yo no recuerdo qué más cosa. Entonces, de C# para que nos aparezca esta plantilla. Si tienen instalado el Visual Studio completo, pues van a encontrar toda esta cantidad de plantillas que hay en el aplicativo. Ahora, si yo ingreso, vamos a hacer una aplicación web. Aquí nos dice ASP.NET Web Application. ¿Recuerdan ustedes que en Visual Studio 2012 salió un viaje web cosas acá? Que si era una aplicación WCF, si era una aplicación web form vacía, si era una aplicación tata. ¿Sí o qué? Entonces esas plantillas desaparecieron. Ahora solamente nos da la oportunidad de decir ASP.NET Web Application. Cada versión de Visual Studio está relacionada con un framework de desarrollo. Entonces, la versión 2015 está relacionada con el framework 4.5.2. El 2013 está relacionado con el 4.5.1. Versión 2015-2013. Y la versión 2012 está relacionada con framework 4.5. Si yo me devuelvo dos versiones del software, 4.5 viene siendo el 2013. 4 es la 2012. Entonces, ¿cómo es que la cosa ya me perdió? ¿O es acá? 3.5, no. Bueno, este me hizo quedar mal. Aquí me parecían otras plantillas. Vamos a trabajarlo, obviamente, con la última plantilla que es. Vamos a decirle aquí en web. Vamos a ver qué plantillas tengo. Sí, bueno, ya esto me lo cambió aquí en 2015. Vamos a decirle que es una aplicación web application. ¿Qué nombre le vamos a colocar al proyecto? Ojo, el nombre que le tenemos que poner aquí va a ser el mismo nombre que le pongamos cuando creamos el proyecto en el repositorio en GitLab. Entonces, si nosotros en GitLab le llamamos Taxes, es importante que nuestro proyecto también se llame Taxes. Y él nos dice, ¿en qué ruta lo vas a crear? Y ojo con esto, la ruta debe ser la ruta donde clonamos localmente. Pero con mucho cuidado, no me ubico en la ruta, sino que me ubico en una carpeta antes de la ruta. Me explico. ¿Se acuerdan la ruta donde yo cloné? Yo cloné aquí en de user user source repos y aquí hay una carpeta taxes. Yo no voy a crear el proyecto dentro de taxes, sino que lo creo en esta carpeta. Es esta que hay acá, sí, correcto. Bueno, ya saben que cualquier cosa por favor me interrumpen. Entonces, al crear el proyecto, yo le voy a decir que lo voy a crear aquí en esta carpeta. Entonces no me meto hasta taxes, sino que lo dejo en una anterior a taxes. Al decirle aquí OK, él ya nos va a hacer otra preguntita. Él nos dice, bueno, ¿tú qué clase de proyecto quieres crear? Y aquí vemos las plantillas, por decir algo, las plantillas viejas. Yo podría crear el proyecto WebForms, pero en este caso vamos a crear nuestro proyecto MVC. Entonces vamos a marcar MVC y de una vez vamos a marcar el proyecto Web API.
vamos a marcar ambos para que nos agregue una cantidad de librerías y de componentes para que nos preagregue unos nuggets, unos paquetes que vamos a utilizar en el desarrollo de este sistema. Si ustedes están pensando en hacer TDD o implementación continua, deben también de agregar un proyecto de pruebas unitarias. Yo por el momento lo voy a agregar para que lo dejemos ahí planteadito y de pronto podemos incluir en el alcance del proyecto algo de pruebas unitarias. ¿Cómo? Listo, entonces resulta que ahora, bueno, lo de pruebas unitarias tiene que ver mucho con la metodología Scrum. Les voy a hacer una pregunta. ¿Saben cuál es la compañía que más rápido saca versiones de un producto? Si no estoy mal, Amazon. Amazon saca, póngale, ¿cuánto cree usted? ¿Cada cuánto saca Amazon una nueva versión de su producto? La plataforma, ¿cómo? La página Amazon, donde yo compro y vendo cosas. ¿Cada cuánto creen ustedes que Amazon está actualizando, saca nuevas versiones? Cada 10 minutos. Cada 10 minutos hay una nueva versión de Amazon. ¿Cómo se logra eso? Eso se logra con algo que llama implementación continua. Y para llegar a la implementación continua, eso es como llegar al nivel Yoda de los programadores. ¿Por qué? Tú tienes que garantizar de que tu software no te haga daños. ¿Cuántas veces nos ha pasado a nosotros que haciendo la modificación de un módulo por allá de X cosa, se dañó un reporte, no funciona una conexión, ya no hizo bien un cálculo, etcétera? Es cuando nosotros no tenemos el desarrollo bien hecho y nos metemos en complejidades sincomáticas y no tenemos una buena arquitectura, es muy fácil que haciendo una modificación le tengamos efectos colaterales con otros pedazos de software. Las pruebas unitarias, cuando usted las ve por primera vez, le parece lo más bobo y lo más inútil de este mundo. Porque una prueba unitaria, uno dice, hágame una función que sume dos números. Y la prueba unitaria es 2 más 2 tiene que dar 4. Estoy colocando aquí un ejemplo básico. Pero ¿qué garantiza ese 2 más 2 igual a 4? Que luego tú vas a hacer 1, 2. La idea de las pruebas unitarias es, primero, que tengamos una buena arquitectura. Que nuestros métodos hagan una sola cosa. Nosotros cometemos mucho el error que hacemos un método que llame login. ¿Y el método login qué hace? Se conecta a la base de datos, chequea, graba el log, haga un registro del usuario, verifica si está autenticado, y si está autenticado, muestra la pantalla de login. Ese método no es un método de login. Ese método se debe partir en 5 métodos. Y cada método debe tener una prueba unitaria. Y cada método yo no le hago una prueba unitaria. Debo hacerle al menos una prueba positiva y una prueba negativa. Es decir, yo hago un método y yo le digo, si el usuario es 1 y la contraseña es 123, usted me va a volver true. Una prueba pendeja, pues. Si el usuario es Zulu, si el usuario es Pepe y la contraseña es 2020, usted me va a volver false. Tú pones ahí tu prueba unitaria. Tu prueba unitaria se suma a 1000 pruebas unitarias más. ¿Qué garantiza eso? Eso garantiza que cuando tú modifiques el software y tú hagas por allá un reporte, hagas otro requerimiento, crees otra cosa, vas a garantizar que tu proyecto nunca va a fallar en las cosas que debería funcionar. Entonces las pruebas unitarias, por más refactorización que le hagas, que te digan, no, este método está muy grande, recuerden que, ¿cuánto es un método grande? ¿Cuántas líneas es un método grande? ¿Cuánto? Bueno, tampoco, pues, ojalá, o sea, el estándar, o sea, antes nosotros éramos muy orgullosos, digo a los vieja guardia, cuando yo hacía una aplicación en COBOL, yo decía, vea, 5000 líneas, yo hacía así como King Kong, yo, 5000, vea, hijo de madre, la hice, vea, compiló. Ahora eso es una pena, es una vergüenza decir, si tú tienes un método de más de 30 líneas, ese método posiblemente está mal diseñado. Ese método posiblemente esté haciendo muchas cosas y debes de partir ese método. Posiblemente en ese método tienes un for each dentro del for each y tienes 20 cosas, eso te sale con una expresión lambda. Posiblemente ese método está haciendo 2, 3 cosas, debes de partirlo en 3, 4 métodos. Ahora, ¿cuándo es una clase grande? Más de 1000 líneas. Más de 1000 líneas en una clase ya es mala práctica. Se recomienda partir esa clase en diferentes clases, implementa una interfaz, etc. Entonces, los métodos deben hacer una sola cosa. Cuando los métodos hacen una sola cosa, facilita la creación de pruebas unitarias.
Y cuando tú involucras pruebas unitarias, ¿qué son pruebas unitarias? Son pruebas que se corren solitas. Entonces, incluso la metodología está que tú primero haces la prueba y luego haces el desarrollo. Eso entra como que, ¡ah! No sé, a ustedes les pasa. Cuando a mí me dijeron eso, yo no entendía. Yo decía, ¿pero cómo? ¿Cómo coño voy yo a probar algo que yo no he hecho? Entonces, tú desde el análisis, tú planeas tus pruebas. Tú ves, antes de sentarse a tirar líneas de código, dices, voy a hacer un método login. Este método login, ¿cómo funciona? Entonces, este método funciona cuando yo mete parámetro A, parámetro B, y este más me devuelva tal cosa. Este método, ¿cómo falla? Falla si el usuario no existe, falla si el password no existe, falla si el password no es, falla si el usuario no es un correo válido, falla si el password no tiene al menos una letra, un número, un carácter especial. Entonces mira que tú estás pensando, antes del desarrollo estás pensando en la prueba. Tú primero haces el coco de las pruebas. Si tú corres en ese momento la prueba unitaria, todo te falla. Falló. Cuando empieces a desarrollar, las pruebas del pasó. ¿Para qué se hacen pruebas unitarias? Para lograr integración continua. ¿Qué es integración continua? Cuando ya somos un grupo de 5, 10, 20, 50, 1000 desarrolladores trabajando en un producto, esas pruebas unitarias van a garantizar que lo que un desarrollador por allá haga no va a dañar la funcionalidad que existe. Las pruebas unitarias tienen que funcionar siempre. Eso es un cuento, pero eso es más filosófico que técnico. Realmente técnico es muy sencillo. Pero hay toda una filosofía y hay todo un cuento de las pruebas unitarias. ¿Está claro? Bueno, ahora, es importante también acá, si ustedes observan, dice Chain Authentication. ¿Qué posibilidades tenemos? Si yo pincho aquí, tengo No Authentication, es que no me va a generar librerías de autenticación. O si le decimos aquí World and, si le decimos aquí Individual User Accounts, ¿qué va a pasar con nuestra aplicación?